Como siempre, buenos días y muchas gracias por acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. Y también, como siempre, comentarles algunos asuntos que hemos aprobado en la mañana de hoy, como saben, el Gobierno en funciones. Empezando por la Consejería de Empleo, tres expedientes. El primero es una subvención de 5 millones de euros para financiar la contratación de trabajadores desempleados de más de 55 años de edad para la realización de obras y servicios de interés general y social a través de las diputaciones provinciales y en los municipios de más de 5.000 habitantes. El segundo es similar, también lógicamente empleo, la subvención, el importe de la subvención es el mismo, 5 millones de euros, para financiar los costes laborales de la contratación de trabajadores mayores de 55 años, pero que además sean beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía. Y el tercero y último de empleo es un paquete de subvenciones de 1.200.000 euros para la contratación temporal en municipios mineros de trabajadores desempleados que hayan estado vinculados a empresas del sector de la minería, tanto del carbón como de las centrales térmicas de la comunidad. Los contratos se realizarán a jornada completa durante 180 días. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Hacienda, un expediente, es el expediente más importante que hemos aprobado en la mañana de hoy, este expediente de Economía y Hacienda. Hemos declarado de especial interés los planes estratégicos en materia de I+D de 5 empresas con centros productivos en nuestra comunidad. Esta designación implica reconocer su trascendente impacto industrial y social y constituye un trámite preceptivo para optar a las subvenciones convocadas para este fin. Así, los 9 proyectos que han presentado podrán recibir algo más de 10.600.000 euros en función de la inversión de 40.400.000 que está asociada a su desarrollo y es susceptible de ser apoyada por la Junta. El impacto en el empleo de esta iniciativa empresarial o de estas iniciativas empresariales favorecerá la creación de alrededor de 536 empleos y el mantenimiento de 8.600. Las empresas, los planes estratégicos de las empresas son el primero de Renault España, de Tiger Spain, de Nissan Motor Ibérica, de Tableros Lausanne y de Saeta Die Casting. Entre dichas sociedades han presentado un total de 9 iniciativas de investigación que implicarían, como les decía, la generación de 536 empleos y contribuirían al mantenimiento de 8.600. En el caso de Renault, los proyectos recogidos en su plan estratégico son 3 y suponen una inversión conjunta de 27 millones y medio de euros a efectos de presupuesto subvencionable. Lógicamente, la inversión puede ser mayor, para lo que la ayuda concedida superará los 6.800.000 euros. Estas iniciativas de Renault están vinculadas al proceso de producción de vehículos actuales y futuros, al desarrollo e industrialización de nuevos motores de gasolina e híbridos y se pondrán en marcha en cada una de los 2 de los centros productivos con los que cuenta la compañía en la comunidad. Es decir, uno se llevará en el montaje Palencia y otros en la fábrica de motores y carrocería y montaje de Valladolid. Tiger ha presentado un proyecto de 3,6 millones de euros que pretende, el objetivo es dar soluciones a necesidades de la administración y organismos privados en términos de transacciones y flujos documentales mediante el uso de tecnologías de procesamiento del lenguaje que mejoren la calidad y productividad. Para ello, plantea la creación en Segovia de un centro de I+D.
en su plan estratégico contempla la contratación de distintas universidades de Castilla y León y la ayuda autorizada por el Consejo de Gobierno supera el 1.200.000 euros. Tableros Losán recoge tres proyectos centrados en áreas concretas de la materia prima forestal autóctona de la provincia de Zamora, para su posterior transformación industrial con la vista puesta en los mercados internacionales. El desembolso de la empresa está cerca de los 2.5 millones de euros. La ayuda que recibirá por parte de la Junta será de 789.000 euros y la fase de industrialización se llevará a cabo en la nueva fábrica que está construyendo en el polígono de Villabrázaro, en Zamora. Y por último, Saeta Dietcasting, que es fabricante de piezas de aluminio, está instalada en Valladolid, pretende la integración de equipos y herramientas en la industria 4.0 a través de la digitalización. El presupuesto asociado a esta iniciativa asciende a algo más de 2.900.000 euros y la subvención estimada se fija en 600.000 euros. Lo tienen todo perfectamente recogido en la nota de prensa. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia, tres expedientes. El primero, hemos aprobado la contratación del servicio de estancias diurnas en dos centros de personas mayores de la provincia de Soria. El importe, algo más de 1.200.000 euros, lo que supone un incremento del 26,7% con respecto al contrato actual, al contrato vigente. Estos dos centros, que contarán con 88 plazas para aquellas personas que necesiten atención en el centro durante una parte del día, ofertarán horarios flexibles y estarán, lógicamente, adaptados al modelo de planificación centrado en las personas. Son los centros de día de Almazán, la unidad de estancias diurna de la residencia de personas mayores Los Royales y la unidad de respiro familiar de esta misma residencia. El segundo es similar, hemos aprobado la contratación del servicio de estancias diurnas en tres centros de personas mayores, en este caso de la provincia de Segovia. El importe, algo más de 1 millón de euros, lo que supone un incremento del 10,2% con respecto al anterior contrato. Estos tres centros, que contarán con 102 plazas para aquellas personas que necesiten atención en el centro durante una parte del día, estancias diurnas. Se trata de la residencia asistida de personas mayores y la residencia mixta de personas mayores, ambas en Segovia, y el centro de día de personas mayores de Cuéllar. Y el tercero, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, es una subvención de algo más de 9.000 euros para hacer posible la participación de nuestra comunidad dentro del consorcio de la Red Española de Albergues Juveniles. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento, un expediente. Hemos aprobado el gasto para la contratación del servicio de suministro de carburante para los 53 vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia de Palencia. El importe, algo más de 500.000 euros. De la Consejería de Agricultura, un expediente. Es una inversión de 3.5 millones de euros para las obras de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria de las provincias de Soria, Valladolid y Zamora. Las obras aprobadas están destinadas a la construcción de la red de caminos y sendas y van a suponer más de 136 kilómetros. Y esta nueva red de caminos mejorará las explotaciones de 531 agricultores. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Agricultura, perdón, de Educación, tres expedientes. El primero es una subvención, el importe de 200.000 euros, al Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de nuestra comunidad para financiar el desarrollo de acciones en materia de formación profesional en el año 2019. El segundo, de nuevo, es una subvención, el importe algo más de 11.000 euros al Ayuntamiento de Navafría, en Segovia, para financiar las obras de sustitución de la caldera y la limpieza del depósito de sistema de calefacción del aula escolar municipal de la localidad.
son estas pequeñas obras, como les indicaba el jueves pasado. También les traje dos o tres pequeñas obras que se suelen hacer, se tienen que hacer en verano, ¿no? Y el tercero y último de la Consejería de Educación es, hemos aprobado la creación del Centro Integrado de Formación Profesional Ávila, en Ávila, por transformación del Centro de Formación Agraria Ávila de dicha localidad. Así, en el próximo curso, 2019-2020, en este centro se impartirá el ciclo de grado medio producción agropecuaria. Y para terminar, un expediente de la Consejería de Sanidad. Es una inversión de cerca de algo más, de 4,5 millones de euros para adquirir el sistema FLASH de medición de glucosa en sangre. Este dispositivo, que habrán leído, está muy de moda ahora, permite un control continuo y más cómodo de, las concentraciones de este compuesto en las personas diabéticas, con lo que ven mejoradas, lógicamente, su calidad de vida con su uso y, o con el uso de estos medidores y, sobre todo, en los pacientes de menor edad. Es un nuevo sistema que hemos ido introduciendo poco a poco y ahora hemos aprobado este gasto, esta inversión de más de 4,5 millones de euros, con la previsión de contar con cerca de 20.800 medidores por año en este sistema. Esto en cuanto a los expedientes. También informarles que el Consejo de Gobierno ha procedido al cese de la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de la Cuesta, de la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego Durántez, y por orden de la Consejería de la Presidencia se atribuirá la suplencia al secretario general de la Consejería de la Presidencia. Por otro lado, hemos sido cesados la consejera de Economía, Hacienda y yo. Se encarga del despacho de la Presidencia a la consejera de Cultura y Turismo. Se encarga del despacho de la Consejería de Economía y Hacienda al consejero de Empleo. Y luego no se nombra portavoz, hará las funciones de portavoz, saben que no es necesario, la ley de gobierno lo exige, el director de comunicación de la Consejería de la Presidencia de la Junta, ¿no? Le conocen muy bien, será el, cuando haya que bajar los jueves a relatar y a contar los expedientes y a contestar las preguntas que estimen inoportunos, lo hará el director de comunicación. Dicho esto, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Vamos a dejarlo ya. ¿Qué le parece el pacto Partido Popular o el preacuerdo? Es que ya no sé cómo llamarlo, lo que pasó anoche en Madrid entre Partido Popular y Ciudadanos. Es un preacuerdo si yo no... Un pacto, bueno, un preacuerdo, un pacto. El pacto es cuando se firme, pero vamos, es un preacuerdo. Pues me parece muy bien, me parece francamente bien. Yo creo que ha acertado el Partido Popular y ha acertado el Partido de Ciudadanos, ¿no? Llegando a este acuerdo para tener un gobierno estable en Castilla y León, un gobierno que yo creo que por el perfil de los votantes de uno y otro partido es lo que se intuye y querían, nunca se puede saber lo que quieren todos los votantes, pero viendo el perfil de los votantes y viendo de dónde surgen los votos de uno y otro, parece que era el gobierno que querían los ciudadanos de Castilla y León, o así lo expresaron en las urnas, y me parece un, hasta donde yo conozco, que yo no estoy en la negociación, me parece un buen acuerdo. Juan Vicente Herrera hubiera permitido que ese acuerdo se hubiera firmado en Madrid y no en Castilla y León. Es que no sé dónde se ha firmado. En Madrid. ¿Se ha firmado hoy en Madrid? No, se acordó ayer en Madrid. No se ha firmado. Bueno, la negociación y el acuerdo, la comunicación de ese preacuerdo se hizo ayer en Madrid. Y mi pregunta es si Juan Vicente Herrera hubiera permitido eso. En una situación como esta, ¿por qué no? Es que, pero la firmación es, se cerró ayer en Madrid, se ha negociado a varias bandas. Es lo que la negociación se ha hecho a varias bandas.
No es que Madrid haya negociado y por aquí negocias. Yo creo que el equipo de negociadores, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, son los que han pergeñado el pacto. Se lo digo sinceramente. Pero parece ser que el preacuerdo, dejémoslo en preacuerdo definitivo, sí que se alcanzó ayer en Madrid y gestionado por las direcciones nacionales de los partidos. Por lo menos eso es lo que se nos comunicó ayer. ¿A usted le parece correcto eso? Es que no lo sé. Es que me preguntan algo de verdad, se lo digo. Yo sabe que intento contestar a todo lo que me preguntan, pero es que yo no lo sé y la información que yo tengo no es esa. Es decir, que notificase Madrid que se había alcanzado un acuerdo, bueno, bien, se está haciendo en Castilla y León, se está haciendo en Murcia, se está haciendo, se va a hacer en cualquier momento en Navarra, se está haciendo, bueno, se hizo en Andalucía, es decir, cada cual tiene su forma de negociar y de cerrar acuerdo. Pero a mí me preguntan, a mí lo que me importa es el fruto de ese acuerdo. Y el fruto de ese acuerdo creo que es muy positivo para Castilla y León. ¿Y que se hayan incluido otros acuerdos paralelos en ayuntamientos, diputaciones, o sea, ese cambio de cromos que lleva aparejado, que le... Bueno, pero eso, mire, cuando uno se sienta a negociar, negociar es acercar posturas. Cada uno mantiene su postura. Nosotros hace 4 años negociamos con Ciudadanos, la investidura era otra cosa diferente, pero también acercamos posturas. Y bueno, pusieron algunas condiciones, unas llevábamos nosotros en el programa electoral y otras no. Y luego se han plasmado, por cierto, en proyectos de ley, por cierto, que el PSOE nunca votó. Me llama la atención que ahora el ciudadano Tudanca vaya por las televisiones nacionales diciendo las barbaridades que está diciendo, el territorio más corrupto, ha llegado a decir, de Europa, cuando él votó en contra de una ley que recogía las medidas de más regeneradoras que se han aprobado en una comunidad autónoma. Y él votó en contra. Pero bueno, acordar es acercar posturas, ¿no? Ya saben lo que dice la diplomacia vaticana, ¿no? Que acordar es que los otros salgan con lo nuestro. Es una broma porque es lo que dicen los vaticanos. Pero claro, ha habido un buen acuerdo. Y yo creo que es un buen acuerdo de verdad para dar un gobierno estable, un gobierno con una mayoría parlamentaria, que se va a tener, y es un gobierno estable para Castilla y León. Así lo entiendo yo, y lo entiende el gobierno, vaya. El hecho de que haya sido a cambio de perder prácticamente todo el poder municipal el Partido Popular en Castilla y León, ¿cómo lo ve? Pero que, es que, vamos a ver, me están preguntando cosas que yo les aseguro que no lo conozco. No es a cambio de... Cuando uno acuerda, uno plantea unas cuestiones que llevan su programa electoral, otros plantea otras cuestiones que llevan su programa electoral, uno plantea unas exigencias, otro plantea otras exigencias. Es que es así. Es que los acuerdos son así. Si no es de parecer bien, mal o regular, es que acordar es eso. Estos ciudadanos han pedido que nos entendamos, que acordemos. Es decir, aquí y en España. Es decir, lo que no puede ser es que no entendamos la foto que nos han hecho los ciudadanos. Los ciudadanos nos han hecho una foto. Nos han hecho una foto en el Parlamento Autonómico y han hecho una foto en el Parlamento Nacional y en todos los demás parlamentos autonómicos que han tenido elecciones. Y esa es la foto que quieren los ciudadanos. Pero lo que quieren los ciudadanos es que hablemos, que nos entendamos, que dialoguemos y que pongamos en marcha gobiernos estables. Es lo que quieren los ciudadanos. Lo que no puede ser es no quererlo ver, y yo lo quiero ver, que no, es que esto es lo que han querido. Y para eso hay que echar mucha inteligencia, mucho sentido común y bastante sangre fría para dar respuesta a lo que han querido los ciudadanos. Esto no lo han querido los partidos, lo han querido los ciudadanos. Acuerdo implica que el presidente de la Junta sea Fernández Mañueco. ¿Cómo le ve ahí ya?
Le veo de presidente de la Junta, no creo que sea presidente y portavoz. Le veo de presidente de la Junta. Era el candidato del Partido Popular a presidir la... Sí, eso parece. Pues yo le veo muy bien. Si digo que me gusta el acuerdo, pues me gusta que el presidente de la Junta sea el candidato del Partido Popular, que es Alfonso Fernández Mañueco. ¿Pero qué pasa? ¿Que no les informan de los acuerdos? Ah. ¿Y tienen que venir a mí? No, pero yo es que yo no estoy en la mesa, ya lo saben, y esto es un tema de los partidos. Lo saben ustedes mejor que yo. Más cuestiones. Sí, no sé si nos podría avanzar de qué manera se está preparando, están preparando en la Junta el traspaso de papeles, expedientes al futuro gobierno. Hemos elaborado un documento de fin de mandato que, lógicamente, el presidente entregará al presidente cuando tome posesión, a Alfonso Fernández Mañueco, cuando tome posesión. Y, lógicamente, nuestra intención es, el día que nombre gobierno, pues también explicar a cada uno de los consejeros la situación que aparece en ese documento, ¿eh? Hemos hecho un documento, pero explicar ese documento en lo que respecta a cada uno de los departamentos del gobierno. Se dará la circunstancia de que usted va a ser quien ceda el bastón de mando al alcalde. Un poco cómo analiza esa fotografía y que finalmente sea un gobierno en solitario del Partido Socialista y no con un tumor. Bueno, empezando por el final, que sea un gobierno solitario es una decisión que ha tomado el alcalde en funciones, Óscar Puente, y que respetamos profundamente. Que, mire, que yo le dé el bastón de mando me hace mucha ilusión, ¿no? Pero muchísima ilusión. Es decir, que temporalmente, por unos minutos, o lo que dure, presida el pleno del ayuntamiento, nunca pensé que iba a ser por mi edad, pero lo he conseguido. Al final, lo voy a presidir y me hace mucha ilusión dar el bastón de mando al alcalde de mi pueblo. Mucha. Mucha ilusión. ¿Se han llegado a plantear como hace 4 años... El dar la alcaldía a Sarabia, que hace 4 años que se llegó a plantear por parte no, de PP? No nos lo hemos planteado, no. Vuelvo a insistir hace como 15 días con la Diputación de Valladolid, dado que Ciudadanos en esos supuestos pactos que no conocemos habrían puesto el veto al candidato que tiene el Partido Popular, ¿se replantearía usted lo de Niarto de Vino y si ve a Pilar del Olmo más cercana de poder ser la candidata del Partido Popular? Se lo voy a decir muy clarito otra vez. Niarto de Vino. Quedó claro. Y yo veo a la candidata del Partido Popular, a Pilar del Olmo, con ganas y con ilusión de ejercer la oposición, una posición seria, constructiva, con ganas e ilusión de trabajar estos 4 años para, si así lo quieren, dentro de 4 años intentar volver a ser candidata al Ayuntamiento de Valladolid. Así es como veo a mi amiga y compañera. Y ese es el orden. ¿A quién ve en la presidencia de la Diputación de Valladolid? Vamos a ver, yo no soy Aramis Fuster. No me pidan eso, no tengo ni idea. Esa es una decisión que... Ha decidido el partido que va a designarlo a nivel nacional. No tengo ni idea. Lo que sí tengo claro es que ni ellos me ven a mí. Porque cuando digo esto de Niarto de Vino parece que yo me he venido arriba. Lo digo por delante. Es que tampoco me ven ellos a mí, pero si me viesen, Niarto de Vino. ¿Alguna cuestión más? Pues por mi parte, sí. Vamos a ver. Para mí ha sido un honor, y no lo digo así como frase hecha, ¿no? Haber trabajado en el gobierno de esta comunidad durante 12 años. Y un honor mucho más grande haber trabajado 18 años con el presidente Herrera. Para mí siempre será mi presidente.
sido enormemente feliz. Seguramente la etapa, sin seguramente, la etapa laboral más feliz de mi vida. Trabajando cerca del presidente Herrera y trabajando para esta comunidad. Habrán sido, seguro, habré tenido muchos desaciertos y algún acierto, pero les aseguro que siempre he intentado lo mejor para el interés general. A veces lo consigues, otras veces no lo consigues, unas veces aciertas, otras veces no alcanzas lo que querías, porque la política es una de las mejores formas de gestionar frustraciones. Uno se marca, cuando uno diseña algo, una estrategia, un plan, un programa, un proyecto de ley, se marca unos objetivos, pero luego la política, por la propia acción de la política en democracia, hace que eso se tenga que ir modulando, se tenga que ir pactando, se tenga que ir consensuando, y entonces los objetivos que te marcaste no se consiguen al 100%. A eso me refiero a que es un buen terreno para gestionar frustraciones. Y ha sido un honor trabajar con ustedes. Se lo decía el otro día de forma muy rápida, si he sido feliz 18 años trabajando cerca del presidente Herrera, ustedes me han hecho feliz, se lo puedo asegurar. Y se me notaba cuando bajaba, se me nota cuando bajo, o sea que vamos a no engañarnos, porque ahora si nos hacemos los sorprendidos, me han hecho tremendamente feliz. Y me han hecho el trabajo como portavoz fácil. No porque no pregunten ni repregunten, porque hemos tenido un ejemplo hoy que en cuanto acabe de hablar me va a volver a repreguntar sobre los pactos que yo no conozco, sino porque me lo han puesto fácil. Me lo han puesto fácil y eso se lo quiero agradecer. Pero me han hecho profundamente feliz bajar aquí todos los jueves. Bajaba encantado. Me gustaba compartir este tiempo con vosotros, con ustedes. Hoy solo hay mujeres aquí, menos yo, y los fotógrafos, los mudos. Pero me encantaba bajar y me encanta bajar a compartir lo que habíamos aprobado, a compartir las preguntas y las dudas que ustedes tenían. Y ha sido un placer, se lo digo sinceramente. Y no solo con los presentes, sino con los ausentes. Con los que han venido otras veces y con las redacciones que comparten el trabajo con ustedes. Me lo han hecho muy fácil y muy bonito. Y por eso les quiero dar las gracias. Pues yo hablo en nombre de mí misma, pero hoy, un día en el que el periodismo, creo, de Castilla y León ha sido ninguneado por algunos partidos, a usted le quiero agradecer personalmente, no hablo en nombre de ningún compañero más, que siempre en los medios de comunicación de aquí hayamos sido los primeros en recoger sus testimonios. Muchas gracias. ¿Algo más? Venga, la vida, nos seguiremos viendo en algún sitio, seguro.